¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde el río Pitillal. Esto es a la altura del puente que se encuentra o que comunica de la avenida Los Tules con la avenida Agapito Medina. En este lugar, pues bueno, se ha registrado la movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio, toda vez que hace unos momentos entró un reporte a los números de emergencia en el sentido de que habría caído un hombre desde donde se encuentra la oficial hasta lo que viene siendo la parte baja de este puente. En el lugar se encuentran paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Protección Civil del Estado y del municipio, así como personal de seguridad pública, brindando los primeros auxilios a una persona de 42 años de edad, el cual se encuentra en estado de ebriedad, y de acuerdo a lo que comentan de manera preliminar, el mismo andaba aquí en esta zona, andaba por la ribera del río Pitillal, que viene siendo por la zona o el área de donde se encuentra Protección Civil del Estado, y poco antes de llegar aquí a lo que viene siendo el puente Agapito Medina, pues bueno, el mismo sufrió esta caída aparatosa. A consecuencia de ello, pues bueno, se ha generado la fuerte movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio. Es esta unidad de Protección Civil del Estado la cual llegó primero a este sitio, le repito, se encuentra por aquí cerca, y al sitio también llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos del área de guardavidas, debido a que informaban que el hombre habría caído del puente, de aquí del puente que se encuentra sobre la avenida Los Tules. Esta situación fue descartada por elementos de seguridad pública municipal, quienes llegaron rápidamente para verificar este reporte. Vamos a tomar una imagen desde la parte alta a fin de que usted se dé cuenta, pues, la situación en la cual se encuentra. El hombre venía caminando sobre la ribera del río Pitillal, perdió el control y termina cayendo de una altura considerable. Personal de la patrulla PB-350 llegaron para tomar conocimiento de esta situación, y de momento está siendo atendido por los elementos del Cuerpo de Bomberos. Vamos a mostrar la imagen desde la parte alta. Ahí se encuentra siendo atendido por paramédicos de Protección Civil del Estado, quienes pues llegaron a este sitio. De acuerdo a lo que comentan, momentos antes se encontraba en este lugar consumiendo un trago de Tonayán. Estaba haciendo estas pequeñas flores, esta artesanía, por así decirlo, con palma, pero debido al estado de ebriedad en que se encuentra, el mismo pierde el equilibrio y sufre la caída aparatosa. Ahí está el personal de Protección Civil brindándole los primeros auxilios y lo están checando, pues, para ver si es necesario su traslado o no a un hospital. Aquí está su mascota, está su calzado. Y la persona está siendo atendida aquí en este lugar. Estamos tratando de tomarle una mejor imagen a manera, pues, de que usted alcance a captar a esta persona. Se mueve lo que es la imagen. Vamos a ponérselas aquí, lo que es esta parte. Así, en estas condiciones se encuentra la persona que ha sufrido esta caída aparatosa. Se mueve la pantalla, pero bueno, vamos a tratar de llevarles la mejor imagen. Aquí se encuentra, lo están atendiendo de una lesión que sufrió en la cabeza, lo están preparando para sacarlo de esta área. La suerte de este hombre es que en esta zona donde se encuentran los elementos del Cuerpo de Bomberos, es una zona fangosa, hay mucho lodo, y eso le sirvió mucho para que el hombre no sufriera algún golpe de consideración. De momento se encuentran ya las autoridades municipales en este lugar, se encuentra el personal del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, tanto del municipio como del estado, quienes le están brindando los primeros auxilios. Tal como le comento, el hombre habría comentado que él solo se había caído al quedarse literalmente dormido, o perdió el equilibrio al momento de que se encontraba realizando sus artesanías para poder sacar para subsistir. Lo que llama la atención es que el sujeto se sabe las claves policíacas, y es lo que van a investigar los elementos de la policía municipal, si se trata de algún agente de seguridad o de quién se trata.
están hasta una altura considerable. Y esto ha generado, como les repito, la movilización del personal del Cuerpo de Bomberos y de los elementos de seguridad pública municipal que toman conocimiento de estos hechos. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen. Y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Muy buenas tardes.